Siege, and let's turn to ban. Your team's turn to ban. Enemy's turn to ban. Your team's turn to ban. Your turn to pick. Customize your champion. Come and face your death. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en Paladins. Estamos en una nueva partida de Ranked, y por si no lo dije en el video pasado, pues básicamente ahora vamos a tener como una ligera maratón de partidas calificatorias para sacar las 10 lo más rápido posible en esta semana y en la siguiente. Así que, aunque seguimos jugando Maldamba, que ya desde ahorita me disculpo, vamos a estar jugando bastante Maldamba en estas partidas de placement o calificatorias. Esta vez nos transportamos del último mapa, que fue ni idea porque lo acabo de grabar y realmente no me acuerdo, creo que fue Frog Isle. Nos transportamos a Splitstone Quarry. Por cierto, en el video anterior digo cosas que tal vez les pueden interesar con respecto al canal, así que les aconsejo verlo por si no lo han visto. Pero nada, en los equipos, en el mío estamos pues con Sin, Fernando, Rukus y Vivian. En el equipo enemigo, aunque ya se pudo haber escuchado, Sky, Furia, Inara, Victor y Makoa. Ellos tienen una mejor frontline que la nuestra. Inara en este parche es completamente imparable, y Makoa siempre ha sido como uno de los mejores personajes que hay en el juego con diferencia. Pero nosotros, aunque no tengamos una frontline tan fuerte, pues al menos tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo en el departamento del flanco. Pues al menos yo considero que Sin es un poquito mejor que Sky. Luego en la parte de daño realmente no sé, porque entre Victor y Vivian, que no jugó ninguno de los dos, pues no sé quién es mejor, es así como, no sé. Y en la parte de los supports, pues yo considero que Maldamba es mucho, mucho mejor que Furia ahorita en este, como en este parche y en esta segunda temporada. ¿Por qué? Pues ya que vamos a estar jugando tanto Maldamba, lo voy a explicar ya. Que de hecho me sorprende, porque yo siempre fui último pick en la parte de picks y bans, al menos por el momento. Y siempre tuve el pick de Maldamba abierto, o sea, nadie nunca me lo quitó ni nada por el estilo. Entonces vamos a, o pues voy a explicar un poquito como personalmente, porque siento que Maldamba lo están simplemente underrateando, o sea, como menospreciando bastante últimamente en este último parche. Pero bueno, básicamente los como top 3 de los curadores, o de los mejores curadores que habían en la temporada pasada y en el parche pasado, eran Furia, Maldamba y Jhin. Los tres como muy sólidos y todo eso. Ahí no se sabía muy bien quién estaba en primero en cuanto a Maldamba y a Jhin. Furia sí era la tercera, pero entre ellos dos no había un claro ganador. ¿Por qué? Pues básicamente porque Jhin podía, como aunque no tuviera nada de crowd control y su habilidad de movimiento no fuera la mejor, aunque ya con el talento de Life Exchange pues ya se pudo mejorar un poquito más su habilidad de movimiento, el no tener crowd control le perjudicó bastante. Pero se componía un poquito, o como no sé cómo ahorita se dice esa palabra, pero básicamente no importaba tanto, ya que tenía al menos
pues una cantidad increíble de curación que podía hacer, así como con sus ilusiones, con el clic derecho, con la ulti, todos esos eran opciones para curar. Pero nada, vamos a seguir comentando esto luego del tiempo muerto, ya que logramos llevar la carga explosiva a la base enemiga y ponernos en el marcador 2-0. Vamos a la batalla una vez más, a ver si logramos llevarnos una partida incluso más limpia que la pasada. Llevarnos el 4-0 en vez del 4-1 o cosas por el estilo. Realmente es muy útil lo que está haciendo Fernando por mí, el irse por ese lado derecho, ya que tener una Sky, pues ese es el lado más viable para que me flanque. Perdón, el hipo. Para que me flanquee, por lo que él se haya estado yendo por allá es algo que me daba muchísimo más seguridad estando ahí parada. Pero bueno, me acaba de activar su ulti, pero no le saca absolutamente nada de valor. Y ahora voy a terminar de explicar lo que estaba diciendo antes. Esa es la situación de Jin. Ahora la de Furia es básicamente que podía hacer mucha curación, pero era muy difícil de confirmar, ya que era por el beam o por el rayo ese de luz y no tanto por como su habilidad de curación principal, por lo que tenía que haber más de algo de coordinación con el equipo para poder sacarle provecho a ese talento. Entonces eso también significaba que no tenía mucho como control de masas, ya que todo su control de masas lo usaba para curar a sus aliados, aunque la ulti por cargarse tan rápido y como ser simplemente un boost de daño y todo eso, era realmente muy fuerte. Entonces, ¿qué cambió para estos dos personajes para que, bueno, qué cambió en general en el juego para que ninguno de esos dos personajes sea el rey de la curación actual? Sino que a mi parecer, como una persona que ha jugado muchísimo la clase de support últimamente, para que hacer que, a pesar que hayan habido buffs a dos de los otros supports, que aún así no lleguen a compararse con el poder de Maldamba. Pues básicamente, ahora todos los personajes que tengan algún tipo de control de masas son mejores que lo que eran en la temporada pasada. ¿Por qué? Pues básicamente porque se eliminaron de las barajas la posibilidad de la reducción de control de masas que podía tenerse por default. Entonces, viendo a los tres personajes, metamos a los cinco supports, como que se pueden llamar supports, en una comparación, pues Jin no tiene absolutamente nada de control de masas, por lo que ella no se beneficia absolutamente nada de ese cambio. Luego Furia sí lo hace, pero tenemos la misma situación, que su control de masas es también su curación principal, por lo que no es tanto o tan útil. Luego vamos a pasar por los recién bufeados, que son Genos, que tiene el Cripple, que no es lo mejor, pero al menos pues es cierto como crowd control, que es bastante confirmable y todo eso, por lo que él se vio ligeramente beneficiado con eso. Y para último Ceres, que si no usa Agony, pues realmente la única forma de crowd control que tiene es la ulti, que esa realmente se veía afectada por la reducción, pero no era nada muy significativo. En cuanto a Maldamba, pues Maldamba es uno de los que tienen dos tipos de crowd control, con la recarga y con la ulti, por lo que ahora la ulti sí tiene valor, ya no es algo que puede ser simplemente inútil porque el tanque enemigo tenía esa carta o no, por lo que eso le dio un ligero buff a Maldamba. Luego tenemos evidentemente que también salieron las cartas de cauterizador, esos beneficiaron absolutamente todos los supports por igual. Pero la que cambió, que como bajó un poquito del trono a Jin, es que a ella la nerfearon directamente por tocar sus cartas, la carta de Brittle o como sea que se llame, que básicamente reducía la cooldown del clic derecho, pues fue eliminada o al menos fue nerfeada para que ya no reduciera o ya no redujera tanto. Entonces la cantidad de curación que hacía ya no era tan fuerte como lo era antes. Entonces ahora, teniendo en cuenta que se beneficia el control de masas y Jin ya no tiene
esa cantidad ridícula de curación, pues simplemente era lógico que Jin bajara un poquito, ya que no, pues simplemente no se beneficiaba tanto de lo que pasó. Pero nada, vamos a dar la conclusión a todo esto en la potencial última captura en el objetivo. Ya sabemos de los principales curadores del parche pasado en cómo están más o menos. Ahora simplemente con los nuevos que fueron como bufeados, siendo esos Ceres y Genos. Ceres tuvo una como impresionante como subidón de popularidad. Ahora todo el mundo lo está jugando, pueden o lo van a poder ver en el resto de las placements. Se puede ver que mucha, mucha gente no solo están jugando a Furia, sino que también a Ceres. Pero la cosa es que sigue sin tener una cantidad de curación muy notable, principalmente como comparada con los supports que pueden curar a más de una persona a la vez. Y es cierto que ahora ella ya técnicamente lo puede hacer, pero sigue sin ser un número muy viable. Activamos nuestra ulti simplemente para hacerle a Makoa lo que él tenía planeado hacerle a nuestro Fernando, simplemente lanzarlo a los fidget spinners de la muerte. Y así estamos un poquito más o menos estabilizados, pero tenemos todavía un déficit de personajes, por lo que necesitamos como algo más para poder sobrevivir. Fernando muere, activó su ulti un segundo más tarde, por lo que yo no me salvé de ese granadazo, pero bueno. Ahora la situación con Genos es que básicamente él no ha cambiado mucho en su función. Sigue siendo un personaje que se beneficia por el damage amp que tiene, o sea, por el daño agregado que tiene Luminary, pero aparte de eso sigue sin tener como algo, una cantidad de curación muy, muy fuerte. Pero nada, nos llevamos la victoria 4-1, nos llevamos también la top play ahí, Pro Maldambam. Sky activa su ulti, no logró salvar a Rukus, pero activo yo la mía para causar un poco de como peligro en la como el equipo enemigo. Nos llevamos la kill Invictor y un par de eliminaciones más. Pero nada, esta fue la segunda partida de la calificatoria de las placements. Ahí pueden ver, poco a poco voy subiendo. Esta partida la jugué inmediatamente después que la que vimos ayer, por lo que si ayer dije que estábamos a punto de subir de nivel en la cuenta y en el Battle Pass, pues es bastante normal que ya lo hayamos subido, al menos el del Battle Pass, al terminar esta partida. Aparte que también activé uno de los boosters, ya que tengo como 100 o algo por el estilo, entonces como necesitaba irlos usando. Pero bueno, esta vez no nos llevamos el top healing, simplemente abajo por 6k. Sí es cierto que morimos bastante menos que Furia, o bueno, una muerte menos que Furia y todo eso, pero es la cosa que tiene Maldambam, que aunque no esté haciendo tan, o que no tenga los números tan altos, pues está apoyando con, como por ejemplo, la top play y todo eso. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la siguiente.